Mila esker, presidente Andrea. Egunon guztioi. En enero, en este mismo año, registramos ante esta Cámara la proposición de ley relativa a la protección a las personas que alertan de infracciones legales, abusos de derecho y malas prácticas contra el bien común en Euskadi. El firme compromiso del Carrequín Podemos en la lucha contra el clientelismo y la corrupción pasa por seguir trabajando en mecanismos que atajen esta lacra. La sociedad vasca ha tomado conciencia en los últimos años del grave problema que supone la corrupción y el clientelismo también en Euskadi, donde su microclima no es ajeno a este tipo de prácticas. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, creemos que la participación ciudadana es uno de los medios más eficaces que existen para exponer y combatir la corrupción política y, como tal, debe ser protegida y fomentada por los poderes públicos. El beneficio potencial de aumentar las denuncias ciudadanas en materias donde a menudo opera la ley del silencio hace imprescindible establecer mecanismos de protección a las personas que realicen dichas denuncias, a las que hemos denominado personas alertadoras. Según el Eurobarómetro sobre corrupción, el 81% de los europeos no informaron de casos de corrupción, siendo conocedores por miedo a represalias. La Comisión Europea contempla que la implantación de esta norma que proteja a las personas denunciantes supondría unos beneficios potenciales en la contratación pública de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales y entre 50.000 y 70.000 millones de euros de ingresos fiscales. Según la Oficina Antifraude de Cataluña, que aquí no tenemos, la mitad de los casos de corrupción son denunciados por ciudadanos, solo el 19% por grupos políticos. Por tanto, parecía un objetivo alcanzable presentar una protección de ley en este Parlamento. Sin embargo, nos encontramos con que el Gobierno manifestó un criterio desfavorable a la toma de consideración de la citada proposición de ley bastante sorprendente. Daba las siguientes razones y leo. 1. Aunque el Gobierno es partidario de establecer cauces seguros para dar curso a las informaciones relativas a hechos relacionados con posibles delitos contra la Administración pública o infracciones administrativas, así como de garantizar la protección necesaria a las personas que suministren la citada información, considera que el instrumento idóneo para proporcionar la incorporación de estas medidas a nuestro ordenamiento jurídico, por razones de claridad, sistemática y seguridad jurídica, es la proposición de ley sobre transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, los grupos que sustentan al Gobierno se negaron a asumir nuestra enmienda parcial a la ley de transparencia y recoger el buzón de denuncias anónimas, una clara demostración de intenciones. Y sigue. 2. Por razones semejantes a las citadas en el punto anterior, en el panorama autonómico comparado, todas las leyes que regulan el régimen de protección de las personas que suministran información relativa a hechos relacionados con posibles delitos contra la Administración pública o con presuntas infracciones administrativas, lo hacen también en el marco de una regulación general sobre la transparencia del sector público, la integridad institucional o las medidas o instrumentos a implantar en la lucha contra la corrupción, con la excepción de la norma vigente en Castilla-León, que dice significativamente se aprobó con el voto contrario a nuestra formación. Les gusta mezclar churras con merinas. Porque ustedes hoy van a votar en contra de una proposición de ley que, aunque parte del mismo texto que la directiva europea, pero está más ambiciosa. Y, sin embargo, esta directiva, que, como sabrán, es de obligado cumplimiento y que su eurodiputada del PNV, la señora Bilbao, votó a favor, como ven en el acta, que el señor Jáuregui, del PSE, votó a favor, como se ve en el acta, y que el señor Iturgaiz, del PP vasco, también lo hizo, junto con 588 europarlamentarios. Solo 29 europarlamentarios votaron en contra, como lo van a hacer hoy ustedes, con un texto casi calcado. Ustedes y su coherencia traspuesta. Sigo con el tercer punto del criterio del Gobierno.
En el criterio favorable que el Gobierno emitió el 23 de octubre de 2018 en relación a la proposición de ley que plantea la creación de la Oficina de Buenas Prácticas de Anticorrupción, ya advirtió sobre el riesgo que entraña crear nuevos organismos públicos sin evaluar previamente el funcionamiento y rendimiento de la densa constelación de órganos e instituciones ya existentes en Euskadi, y articular la lucha contra la corrupción y estudiar con el debido rigor en qué medida los entes que se pretenden crear pueden resultar redundantes con los ya existentes, generando duplicidades, solapando regímenes y justaponiendo modelos dispares de lucha contra la corrupción en claro perjuicio de la coherencia y la efectividad. Esta alerta ha de ser reiterada en este momento, puesto que la iniciativa que nos ocupa contempla la creación de un nuevo organismo público, la de Oficinas de Alertas Ciudadanas de Euskadi, al que se le asignan unas funciones que se solaparían abiertamente con las algunas encomendadas a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción a la que se refería la citada proposición. Pues no nos parece excusa cuando ambas leyes pueden tramitarse conjuntamente y adaptar ambos organismos tal y como quieren hacer ustedes con la Agencia de Protección de Datos y convertirla en la de transparencia en la ley que lleva su nombre. Nuestra ley parte del texto de base XNET, asociación impulsora de la legislación europea en esta materia, una asociación anticorrupción creada hace más de una década y que recoge desde su web un buzón de denuncias ciudadanas. Su trabajo permitió destapar casos como los papeles de Miguel Blesa o las tarjetas Black de Caja Madrid. Una iniciativa similar se está tramitando también en el Parlamento de Cataluña, con el apoyo de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña, En Comú Podem, la CUP y también el Partido Socialista de Cataluña. Su parlamentario, el señor Tarradés, defendió en su intervención la salvaguarda de la confidencialidad de los denunciantes y la protección efectiva de estos. Y, por cierto, tramitada conjuntamente con otra de Ciudadanos, sin miedos ni complejos, y además con la existencia de una ley de transparencia catalana y una oficina antifraude. No son incompatibles. Nuestra ley establece la protección integral de las personas alertadores de infracciones contrarias al bien común por parte de las administraciones públicas y del sector privado e implanta canales seguros de alerta con la creación de una oficina de alertas ciudadanas que perfectamente, como ya he dicho, podría tratarse del observatorio hoy por hoy embargado e introduce además un régimen sancionador. Se aplica a todo el sector público vasco, incluyendo también Parlamento, universidades y el sector privado de forma amplia, incluyendo partidos políticos, colegios profesionales, incluso sindicatos. Las infracciones son las que vienen establecidas desde Europa y no desde Castilla y León, relativas a corrupción política y añadimos cuestiones de contratación pública, medioambientales, seguridad o sanidad. La ley recoge además una ley de derechos de las personas alertadoras, como son el derecho a la seguridad, a la indemnidad económica y laboral, el derecho al anonimato, el derecho a ser parte en el proceso o el derecho a la asistencia efectiva y asesoramiento jurídico. También se establecen una serie de medidas de protección que consisten básicamente en no perder trabajos o, en su caso, contratos. Casi todo el sector público y buena parte del sector privado tienen que facilitar canales de recepción de alertas y nuestra futura ley de transparencia no lo va a posibilitar, tal y como ya lo he mencionado antes. Con esta ley cualquiera puede alertar también a la Oficina de Alertas Ciudadanas e incluso hacer denuncias públicas si lo anterior no ha funcionado. Los organismos que regulan esto están bien, pero es necesario que quien alerte sienta que tiene sus derechos protegidos, porque es eso de lo que hoy estamos hablando, de proteger derechos. En conclusión, presentamos una ley destinada principalmente a proteger a las personas que alertan, personas como los denunciantes de Pinosolo o los del caso de Miguel, Diego Garteiz y Ainhoa Alberdi, que han pagado con un alto precio dar el paso de sacar a la luz aspectos turbios de la política y la contratación pública. Personas como Roberto, Marta y Manuel, que han sufrido represalias de todo tipo por contarnos a todos que las OPEs de Osakidetza son un fraude. Represalias por parte de quienes conocían la verdad, pero no querían que se supiera. O como el caso de Izaskun Obieta, quien se ha prestado a colaborar en la investigación de las OPEs y ha recibido un varapalo por parte del viceconsejero.
Como ya he dicho, hemos trabajado con asociaciones y personas implicadas en la materia como Simona Levi y XNET, que hoy mismo presentan su propuesta en el Congreso de los Diputados, donde la registraron el pasado 30 de mayo. E imagino que tendremos que esperar a que Madrid, en el 2021, nos haga la transposición de la directiva que todos y todas las aquí presentes apoyamos en el Parlamento Europeo, en vez de hacer uso de nuestro autogobierno, de nuestras competencias y poder crear una norma más ambiciosa para Euskadi. Sabrán ustedes qué tienen que esconder. Mil esker.